Salima, dame una cerveza, porfa. ¿Cómo está tu jefe? Pues ahí sigue. Vengo del hospital de verlo. Sigue en el coma. Los médicos dicen que cuanto más tiempo se tire, va a ser peor. Porque luego, cuando se despierte, si es que se despierta, le pueden quedar secuelas. ¿De qué tipo? No me he enterado muy bien, pero dicen que cosas de la movilidad, cosas de la memoria. Vaya panorama. Mejor no le digo nada a María porque, con el aprecio que le tiene al señor Quintero, es capaz de volverse del crucero. No le digas nada porque además es tontería, no dejan pasar a nadie a verle. ¿Y su familia qué dice? Su familia, esa es otra. Tiene una mujer y un hijo que viven en Miami. Les han llamado y no han hecho ni caso porque ninguno quiere saber nada de él. ¿Tú te puedes creer? A mí me da una cosa de verlo ahí al pobre hombre, tío. Bueno, por suerte te tiene a ti. Hombre, pues claro que me tiene. ¿Qué voy a hacer? Si no llega a ser por él, yo no levanto cabeza. Es que me ha dado una segunda oportunidad, me ha dado una segunda, una tercera, una cuarta. Yo creo que nunca voy a terminar de estar agradecido a ese hombre por todo lo que ha hecho por mí. Y lo que me da coraje es que nunca llegue a decírselo así de claro. Se lo podrás decir cuando salga del coma. Pues ojalá tengas razón. Cóbrame, anda. No, no. Me invita a la casa. Gracias. ¿Tú qué pasa? ¿Por qué cojones me tuviste que mentir con lo de Sergio? A ver, ¿de qué me estás hablando? Mira, Jairo, no me hagas perder el tiempo. Sergio me ha confesado que encontrasteis juntos el cuerpo de Quintero. Es más, juntos llamasteis a la ambulancia. ¿Tú sabes en el lío en el que te podías haber metido? Lo siento, de verdad, fue una tontería, hermano. El tío me estaba convenciendo para que no dijera que había sido él. No me decía por qué. La ambulancia estaba a punto de llegar. Esto es como una pesadilla, tío. Tienes que entenderme. Ya hablaremos tranquilamente. Mira, tú y yo. Espera, hermano. ¿Hay alguna novedad de quién le disparó? No, no hay ninguna novedad. Por lo menos mientras mi hermano me siga mintiendo. Lo siento, tío. De verdad que fue una tontería muy grande. Mira, Jairo, mi trabajo no es ninguna tontería, ¿vale? A ver si espabila de una vez, que pareces un niñato. Gracias, mi dinero. Pero no sé si me va a dar. Inspectora, debes de coger fuerzas. ¿Conoces a Quintero? Sí, vivo en el barrio desde que me trasladaron aquí. Mi hija juega en el equipo de fútbol que él patrocina. Y la verdad es que mucha gente sencilla lo tiene por buen hombre. Buen hombre. No creerás que yo lo hice, ¿no? Lo que yo crea. Alicia, vengo a contarte que tu caso lo van a llevar Ventura y Rivas del Distrito Norte. Son los mejores agentes. ¿Me van a interrogar? No. Tienen tu declaración grabada. Si necesitan algo, me llaman a mí. Claudia, no, no queda mucho tiempo para mi traslado a los juzgados. No pienses eso, ¿eh? Ahora hay que ir paso a paso intentando dar con las claves, ¿vale? ¿Pero qué claves, Claudia? Este caso es absurdo. Lo sé. A ver... ¿Tú estás segura que no dejaste el arma en algún lugar que no fuera el habitual, donde te lo pudieran robar con más facilidad? Si no le echen falta es porque la tenía en casa a buen recaudo. No soy tan descuidada. Lo sé, lo sé, lo sé. Tienes que aprovechar estas horas para reconstruir mentalmente todo lo que has dicho, hecho o dejado de hacer en las últimas horas. La resolución del caso puede esconderse detrás de un detalle que haya pasado inadvertido. ¿Qué te crees que estoy haciendo? No dejo de darle vueltas y más vueltas, pero no hay nada, absolutamente nada. No te obceques, ¿eh? Venga, tú solo piensa. Y si recuerdas algo, algún detalle, por insignificante que te parezca, me avisas. ¿Vale? Vale. Gracias por hacer que esta pesadilla no sea tan horrible. Gracias por creer en mí, Claudia. Venga, arriba. Gracias, Arima. Es normal que estés afectada, pero que ahora por lo menos las cosas ya están claras, se finís y acabó. ¿Ya está? ¿Mejor para ti? Que no digas eso. Mm. Es que no entiendo cómo me ha podido hacer esto, cómo me ha podido plantar de esta manera. Mira que te advertí, ¿eh? Ay, no empieces con el te advertí. No, vale, vale, ya está, me retiro. Pero es que no quiero verte así. ¿Qué hago? ¿Me pido la baja? No sé si voy a poder encontrármelo en la comisaría cada dos por tres. ¿Cuánto tiempo?
una semana, dos semanas y luego, ¿qué? Tendrás que volver. Y todo se irá igual, ¿no? Hazte la idea de que ese hombre no te quiere, ni te valora, ni nada de nada. Sí que me quiere. Sí, cuando se quiere de verdad, se rompe con todo. La familia, los amigos, todo, el trabajo. En eso consiste el amor verdadero. Qué experta pareces, ¿no? Que he leído muchas novelas románticas. Ya, Espe, pero es que esto no es una novela romántica, esto es la puñetera realidad. Entérate. Por eso yo prefiero la literatura. Voy a ir a hablar con él. ¿Para qué? Pues porque tiene que haber una explicación. ¿Una explicación de qué? Que es mejor para ti, que cuanto antes separes lo personal de lo profesional, mucho mejor, Lola. Necesito una explicación. Bueno, a ver, por lo menos espérate unos días, porque como vayas a hablar ahí en caliente, me vas a liar parda, ¿no? Ha llegado la hora de la verdad. Estoy asustada, Antonio. Te entiendo. Pero deja un margen para la esperanza. He estado hablando con la doctora Valls hace poco, ¿sabes? Ha explicado con detenimiento el tratamiento y pinta muy bien. ¿Pinta muy bien? No me hagas reír. Bueno, para el tipo de cáncer que tienes, claro. De pulmón microcítico en estado avanzado. Será quimioterapia con algunas dosis de radiación. Quimiorradiación. Qué bien. Te van a dar una combinación de carboplatino e irinotecan. Una fórmula especialmente diseñada para ti. Qué lujo. 3 días de medicación, 2 semanas de descanso durante 4 ciclos. Al final estaré hecha unos zorros, tendré úlceras en la boca, náusea, vómitos, diarrea, moratones, perderé el pelo. Hombre, no te tortures. Esos efectos secundarios, no. Puedes tener esos, o alguno de ellos nada más, o incluso ninguno. Hay mucha ignorancia sobre este tema. Prefiero que seas completamente sincero conmigo. Va a ser duro, no va a ser agradable, pero vas a aumentar considerablemente tu esperanza de vida. ¿Hasta cuándo? No lo sabemos, depende de muchas cosas, del propio cáncer, de ti, pero tienes muchos aliados. El tratamiento, los médicos, tus amigos, Marcelino. ¿Te olvidas de un par de turbantes que me he comprado para cuando se me caiga el pelo? Eres muy guapa. Las mujeres guapas son guapas en cualquier circunstancia. Es que me miras con buenos ojos, Antonio. Bueno, ¿y Marcelino? ¿Y este USB es tuyo? No, mío no. Hola, Claudia. Monsi, ¿qué tal? Pues nada, ya me iba. Tu marido aquí me estaba explicando un panorama bastante apetecible. Bueno, le he contado el tratamiento, pero vamos, es una mujer muy fuerte, muy valiente y va a ir todo muy bien. Seguro que sí. Oye, Monse, si necesitas algo, llamas, ¿vale? Gracias, Claudia. Hasta luego. Adiós, Monse. Se merece que le vaya bien, ¿eh? Sí, sí. Oye, ojalá. ¿Sabes algo de Olga? No, ¿pasa algo con ella? Pues es que vino a la comisaría y me parecía que me iba a contar algo serio y de repente soltó una chorrada sobre un plato de pasta. ¿Y? Pues que me parece muy raro que venga a comisaría solo para contarme eso. Pues sí, que raro, sí. La he visto hace poco en la plaza. Estaba con un afán. ¿Con un afán? Sí, estaba muy contenta porque la reconoció en la calle. Pues habrá que observar mucho a esos fans. La gente ahora tiene sus códigos, su forma de relacionarse, de aprender. Pues serán nuevos códigos, pero a mí no me gustan nada. Vamos a dejar de darle vueltas, ¿vale? Vale. ¿Y Alicia, qué tal? Pues han encontrado un montón de indicios que le señalan. Y ni un solo hilo del que tirar para demostrar su inocencia. ¿Y si es ella? No, eso es imposible. Y las pruebas lo demostrarán. Bueno, vale. Si lo dice la policía... Bueno. ¿Verdad? ¿Qué hago con esto? Pues no sé. Si quieres, te lo requiso. Anda, hasta luego. Si sabes algo de Olga, me dices, ¿eh?